Hola, queridos patriotas. Vamos a analizar un poco algunos conceptos que han sido vertidos por algunas personas que se dicen analistas de la realidad política. Resulta que ahora hay un analista, y vuelvo a poner comillas, que se llama Hugo Herrera, que nada menos dijo que el proceso constituyente, lenguaje patriótico, el circo constituyente. En relación a este circo constituyente, pero él lo llama proceso constituyente, dice lo siguiente: la oligarquía está muy descontenta con el giro que se ha dado. Cuando nosotros escuchamos que hay una persona que se dice ser analista político, que dice la oligarquía santiaguina está muy descontenta con el giro que se ha dado en la convención, estamos al tiro, inmediatamente, sabiendo que estamos frente a una persona que está viendo con simpatía, que ve simpaticónmente todo esto que está pasando con la demolición que se está haciendo de nuestra patria. Y resulta que este analista, comillas, político y académico, estos son los académicos de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, bueno, Hugo Herrera, piensa un poco lo que estás diciendo antes de seguir influenciando a la gente de este país. Hugo Herrera conversó con Última Mirada. Bueno, lo invitó Fernando Paulsen, no sé si. Entre otros aspectos, los avances del proceso constituyente, es decir, podríamos decir, los retrocesos que está haciendo esta convención constituyente para nuestro país. El especialista. ¿Especialista en qué? Bueno, en hacer este tipo de comentarios. Comentó que en relación a los aspectos y temas que han surgido en el debate del borrador, y esperemos que no se quede, solamente se quede en borrador, señor académico, de la eventual nueva Carta Magna, es importante, dice él, darse cuenta de que es más bien en la retórica, es en donde está la novedad y no tanto en instituciones fundamentales. Ahora después dice, ahora creo que se han dado pasos y que se han visto con cierto escándalo. Es que son escandalosos, señor Hugo Herrera. ¿Usted no considera escandaloso que nuestro país de la noche a la mañana sea transformado en un país que nadie conoce y que nadie quiere? Pero esta señora al parecer ve con ojos simpaticones todo esto que está pasando. Y dice, por ejemplo, la descentralización política del poder. Agregó, en ese sentido Herrera dijo que a la oligarquía, y sigue con estos términos que se identifican absolutamente en la ultraizquierda, de tratar a todo el mundo de oligarcas, santiaguina, por distintos medios y de distintas maneras, está muy descontenta con este giro que se ha dado, y efectivamente hay muchos aspectos criticables, o sea, muchos aspectos. Diría que todos los aspectos que han surgido en esta convención constituyente desde el comienzo son criticables. Recordemos cómo partió, no es así, el primer día pifiando el himno nacional y queriendo sacar inmediatamente la bandera y sustituyéndola por la bandera de la CAM. Así que todo ha sido criticable, no solamente algunos aspectos. Así que dice que hay muchos aspectos criticables, pero la dirección de la operación creo que es fundamental. Y posteriormente dice, no se sostiene un país que se mira en el ombligo en Santiago y para Santiago. A ver, el hecho de que la Casa Moneda, la moneda, perdón, de hecho, el Palacio de la Moneda esté en Santiago, el hecho de que Chile sea un estado unitario, por ejemplo, no quiere decir que en el país no pueda haber una descentralización planificada. Pero para que usted sepa, descentralización no significa demoler las instituciones que hay en nuestro país, no significa deshacer y demoler el orden geopolítico de nuestro país, no significa refundar nuestra República de Chile, que ha costado más de 200 años levantar como un país que hasta el momento de la insurrección era bastante sólido. Descentralizar no significa demoler el ordenamiento de nuestro país. Descentralizar no significa terminar con la condición de nuestro país como un estado unitario y convertirlo en un estado plurinacional, de empezar a dividirlo por lonjas para que posteriormente cada país, cada sector de este país tenga su autonomía absoluta. Eso no significa descentralizar un país. Parecernos, por ejemplo, cada día más a Bolivia o a Ecuador no significa descentralizar nuestro país. Pero para este señor,
que se transforma en uno de los intelectuales que vierten todos estos conceptos que posteriormente los otros ingenios se compran, se tragan y se comen todo, sí es necesario. Bueno, para nosotros, para los patriotas, para la gente que queremos que nuestro país siga siendo un Estado unitario, no es imprescindible esto. Para hacer una descentralización, para liberar recursos para las regiones, pero que vayan realmente esos recursos implementados a cosas que vivan y que disfruten los habitantes de esa zona y no se queden solamente en el sector político, en por ejemplo proveer al Estado de más operadores políticos, de más empleados públicos que no cumplen ninguna función. Así que, lamentablemente, conceptos que vierten personas como este, Hugo Herrera, y que son nada menos que académicos, y que con sus comentarios pueden influir y pueden ser escuchados por ese grupo de personas que cada día están más deconstruidos, que cada día más quieren menos esta patria, bueno, van en el sentido de encontrar correcto incluso las aberraciones que se están produciendo allá en la Convención Constitucional al proponer diariamente cosas que son verdaderamente 100% inaceptables para nuestro país. Así que un nuevo apoyo, este apoyo es uno de los que se producen, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo intelectuales que son verdaderamente intelectuales están oponiéndose a todas las normativas, a los artículos que se están promoviendo, al borrador que se está promoviendo en la Convención Constitucional, como incluso gente que en un comienzo simpatizaba con este tema de otra constitución, como son los Amarillos por Chile. Se están oponiendo también y están encontrando que acá están saliendo puras cosas negativas, que ellos están imaginándose y escribiendo todos para un mundo mágico que solamente existe en la cabeza de ellos, de los constituyentes que son de un nivel intelectual bajísimo. Bueno, así como hay intelectuales de ese grupo, de los amarillos, que se oponen a muchas de las normativas que están saliendo de esta constitución, hay gente como este, intelectual, académico, analista, que encuentran que a su juicio están haciendo bien las cosas en la Convención Constitucional. Entonces, ¿qué digo acá? Bueno, ojo, queridos patriotas, ojo, atención con este tipo de propagandistas, todas estas aberraciones que se están desarrollando en la Convención Constituyente. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, queridos patriotas, nos estaremos viendo en un próximo programa, deseando, como siempre, que viva esta hermosa patria chilena y que siga conservándose como lo que es, un Estado unitario y ojalá patriótico. Nos vemos. Amor por la patria.